Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien. En el resto del país, a través de www.tvmonarca.com, gracias por su preferencia. Ahí puede ingresar nuestra página en su televisión por internet. Y en nuestra página puede usted ver nuestras transmisiones en vivo en alta definición en su Smart TV. Ahí, las 24 horas del día. Estamos en estas otras plataformas para ustedes. Tenemos la mayor cobertura en el oriente del estado de Michoacán, hasta el Oro Estado de México, Valle de Bravo, Zitácuaro, Contepec, Marabatío, Ciudad Hidalgo, toda la región, hasta entrando por el Oro Estado de México, y acá por Zitácuaro, viene de Guanajuato, por Marabatío, en fin, de Tierra Caliente por Jungapeo, del Poniente por Ciudad Hidalgo, en el país de la monarca, para que siempre vuelvan. Vamos ahora a irnos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado y uno de los más importantes en el interior de la República, La Voz de Michoacán. Analizan poner parquímetros en Morelia, adelanta el alcalde Alfonso Martínez. Yo creo que es una buena idea y puede recaudar fondos, ya que no hay los suficientes estacionamientos. Así, pues, en las calles que se pueda estacionar, pues que se haga, ¿no? Ana llevó a una brecha a Rosario y le disparó 3 veces en 2019. Luego, meses de juicio, la declaran culpable. Patuán, con fuertes amenazas forestales, dice: ni un pino más derribado, ni un pino más a la devastación que ha sufrido por años. Pues sí, es tiempo de que la sociedad defienda el bosque. Y nos estamos defendiendo a nosotros porque los bosques son vida. Derrumbe de una ladera deja 2 muertos en el noreste de Colombia. Y algo que sí da tristeza también es luto. Fallece el cantante Federico Villa, Caminos de Michoacán. Fíjense que yo estuve mucho tiempo arrepentido de no haber promovido como debiera Caminos de Michoacán. Federico Villa, cuando la compuso, vino aquí. Yo estaba como aprendiz ahí de locutor en Radio Sol, ya hace muchos años, estaba muy joven. Y pues a veces traían unos discos que realmente, híjole, como los que se escuchan ahora en todo el país, de verdad, malísimos. Y luego sucede que estas canciones, en ese entonces estaban los Beatles y empezaba la moda del rock and roll, y uno chamaco pues quería pues que nos permitiera programar música moderna, ¿no? A los Beatles, al rock and roll, música de César Costa, de Enrique Guzmán, Angélica María. Radio Sol tenía el perfil en ese entonces de música popular y básicamente ranchera. Bueno, llega don Federico Villa, después nos hicimos buenos amigos y le platicaba yo esa, dice: sí, así pasa, te comprendo, me dijo. Cuando escuchas una melodía por primera vez, puede no gustarte o sí gustarte, pero no siempre te enganchas con una canción a la primera. Entonces les dejo este disco, ayúdenme a promoverlo. Pues me costó, para él era mucho dinero en ese entonces, conseguir que le grabaran el disco de Caminos de Michoacán, que por cierto por ahí vamos a poner ahorita. Si tenemos Caminos de Michoacán con Federico Villa, a ver si me ayudan a buscarla. Y
De las que no, no queríamos ponerla muy bien, no, pues es que no se oye bien, como que no, como que sí. ¿Y quién iba a pensar que después se esté convirtiendo en un himno también mexicano, no solo de Michoacán, ¿no? Para todos los que cuando estuvimos o estamos, hemos estado en Estados Unidos, olvídate, si somos de Michoacán, nos pone la sangre caliente, dicen. Bueno, desafortunadamente murió Federico Villa, el actor y cantante vernáculo, nació en Zamora a los 84 horas, a las 84 años. El tema al que dio voz, el considerado himno de Michoacán. ¿Sí lo tenemos? A ver, vamos a ponerlo de fondo y poner la foto de este gran michoacano. Un gran michoacano, de veras, Federico Villa. Y que allí en Radio Sol fue una de las primeras radiodifusoras en el país donde se tocó este himno michoacano. Vamos a escuchar parte de él y esperemos que sea la interpretación original de él. Donde te hallas, con quién te andarás paseando. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Dieron razón que andabas en la tierra michoacana, que de la piedad viajabas al rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por esta canción, de veras, híjole, qué recuerdos tan gratos me trae cuando éramos todavía jóvenes. Bueno, lo seguimos siendo, ¿no? De corazón y de mente, don Federico Villa. Después regresó y le dio un agradecimiento muy efusivo a este gran locutor ciudadhidalguense, Alfonso Ortiz. Tenía una voz de locutor, Alfonso Ortiz. Él vivía allá en La Mangana y tenía muchas admiradoras. Allí llegaban a... querían que le firmara ahí discos y todo. Los locutores eran ídolos también. Había pocas estaciones de radio, sobre todo en provincia. Bueno, pues nos tocó darle el bautizo a esta canción aquí en Radio Sol, que era una de las pocas radiodifusoras que había en el estado de Michoacán. A comparación de hoy, vamos a seguir escuchando la segunda parte de Caminos de Michoacán, como un reconocimiento muy sencillo a don Federico Villa, que en paz descanse. ¿A dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Miércoles, vamos a dejar el fondo poquito. Se dio a conocer el fallecimiento de Federico Villa, emblemático cantante de música tradicional mexicana. Allí, por cierto, en el noticiero de Uresti, yo estaba en otro canal, hombre, se dio a conocer el fallecimiento a los 84 años de Federico Villa, uno de los grandes íconos de la música ranchera. Bueno, Antonio García Conejo publicó el mensaje: Federico Villa dio voz a Caminos de Michoacán,
a todos se nos ha erizado la piel con su interpretación. Que en paz descanse este ídolo de la música ranchera, dijo el senador Antonio García Conejo. Bueno, sin que se conozca hasta el momento el motivo de su deceso, él nació en Zamora, había permanecido hospitalizado los últimos días debido a complicaciones médicas. Pues ha impactado esta noticia a todos los que nos gusta la música mexicana tradicional. Fue actor, participó en algunas cintas de cine, una de las últimas leyendas de la música ranchera. La Peinadita, también otro clásico, Sonora y sus ojos negros, Amor de mi vida, La Rosa Negra y por supuesto, pues Caminos de Michoacán. Como actor de películas de ambiente campirano, Villa participó en la cinta del Noa Noa, Las Tres Tumbas, El Hijo del Viento, Cara Parchada, Caminos de Michoacán, que también se hizo una película, siendo su primera película La Hija de Nadie en 1976. Fue hasta 1982 cuando alternó con el recordado Joan Sebastián en La Sangre de Nuestra Raza. Estuvo en programas televisivos como Siempre en Domingo. También estuvo allí mucho con, recuerdo, le caía muy bien a Paco Stanley, seguido lo tenía allí Paco Stanley. Bueno, tenía un gran reconocimiento del público y hoy pues su música sigue oyéndose en todos lados. Ahora la interpretan otros artistas, Lalo Mora, la banda El Recodo, Miguel y Miguel, muchos intérpretes de música ranchera pues traen las canciones de Federico Villa. Bien, no obstante su edad, nunca dejó de trabajar, siempre estuvo trabajando. Bueno, respecto al emblemático tema de Caminos de Michoacán, se conoce que es de la autoría de su compadre Bulmaro Bermúdez, quien le brindó la oportunidad de grabar el tema y fue su voz la que le dio gran fama a la canción, que incluso llegó a las pantallas grandes. La canción se ha convertido en todo un himno para los michoacanos y narra las aventuras de su autor al seguir a una mujer por los diferentes pueblos del estado. Bulmaro se realizó otras composiciones que llegaron a las voces de Antonio Aguilar, Eulalio González, Piporro e Irma Serrano, la Tigresa. Recibió la medalla Agustín Lara por su trayectoria. El autor Bulmaro, que también lo conocimos y que también vino, nos regaló discos para que nosotros a su vez lo regaláramos con esta canción de Caminos de Michoacán. Le repito, ahí yo teniendo como maestro de la locución Alfonso Ortiz. Bueno, pues estos dos grandes personajes, el señor Bulmaro, autor de la canción, y hoy pues con la muerte de Federico Villa, que la hizo famosa en todo el mundo. Descanse en paz, Federico Villa. Bien, tenemos información breve internacional para ustedes. Una veintena de muertos en ataque ruso en centro de Ucrania antes de discusiones de la Unión Europea si se acepta o no. Violencia de pandillas se apodera de la capital en Haití, un país muy pobre y muy desigual. Incendios se extienden por el sur de Europa. España vive el pico de ola de calor, que es cíclica, ¿no? Cada 6-7 años, cada día un calor más insoportable. Incendios se extienden por el sur de Europa, desde Portugal hasta Grecia. Los incendios se extendieron este jueves por el sur de Europa, mientras una asfixiante ola de calor azotaba la península ibérica. Su gira por Israel, el presidente Joe Biden
firmó con el presidente de Israel o primer ministro, firmaron este jueves un nuevo pacto de seguridad que refuerza un frente común contra Irán, y el presidente Joe Biden se comprometió en que usará todo el poderío de su país para impedir que Teherán se haga de un arma nuclear. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono se reunirá el próximo jueves para determinar las medidas que deben adoptarse contra el brote actual de esta enfermedad. Así lo anunciaron las agencias en un comunicado. Pues matan a un hijo del expresidente hondureño Lobo en masacre de 4 personas. Un hijo del expresidente hondureño, Porfirio Lobo, fue acribillado la madrugada de este jueves junto a otras 3 personas cuando salían de una discoteca en Tegucigalpa, informaron el exgobernante y las autoridades. En más información, en Europa, más de una veintena de personas murieron en una ciudad del centro de Ucrania este jueves, incluidos 3 niños, en un ataque calificado de acto abierto de terrorismo por el presidente ucraniano y de atrocidad por la Unión Europea. Amas de casa y niños muertos ante este ataque ruso. El verano se vive mejor en Michoacán. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Descubre la magia de sus playas. Disfruta la adrenalina de sus montañas. Enamórate de sus pueblos mágicos. Déjate envolver por su naturaleza. Sumérgete en su cultura y saborea su deliciosa gastronomía. Este verano, tu destino ideal es Michoacán. Te esperamos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado, Michoacán, el alma de México. En apoyo a tu economía, ampliamos la fecha para el canje de placas sin multas ni recargos. Aprovecha hasta el 30 de septiembre para realizar tu trámite. Para conocer los requisitos, ingresa a secfinanzas.michoacan.gov.mx. Para realizar tu trámite en línea, ingresa en tramita.michoacan.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bien, pues con esta imagen que estamos viendo, hoy tenemos en el estudio aquí en vivo a Carlos Mendiola, quien viene de su participación en TV Azteca, en este reality show, La Voz de TV Azteca. Y aquí vemos una parte de su presentación, no podemos verla toda, dado que tiene derechos de autor. Así es que llegamos aquí al estudio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hola. Ay, ay, ay. Se pone uno más nervioso que ¿verdad? Tú, yo creo. ¿Cómo te fue? Platícanos, ¿qué sentiste? Pues aquí todo el mundo parado, el tráfico y todo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te fue? A ver, platícanos el inicio, ¿cómo te sentías con la nueva canción que ibas a interpretar? ¿Tuviste tiempo de prepararla bien? ¿Qué pasó? Yo encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Pues otra vez fue otra situación muy diferente, desconocida, ¿no? Sí tuve tiempo para preparar mi canción, pero pues creo que es una canción que es muy conocida y sí, que conozco yo y que sí ha estado en mi vida. Aunque no he vivido como el contexto de esa canción, sí ha estado en mi vida. Entonces, pues creo yo que la música es como una terapia que pues funciona para todos, ¿no? Sí. No importa de qué trate la letra, eso pienso yo. Si te hace sentir algo o cura algo en ti o te saca algo en ese momento, pues utilízala. Para eso es la música. Entonces creo que esta es una de las canciones que es esa terapia para mí. Sí. Creo que el día martes se curó una parte de mí que estaba muy rota. O sea, creo que esa canción fue el detonante
para que todo eso terminara de conectarse, ¿no? Hiciste una catarsis, sí, fuera. Sí, sí, claro, o sea, creo que es una canción, pues sí, un poco fuerte en ese sentido, y para mí fue muy, es muy especial, o sea, creo que jamás voy a olvidar ese martes 12 de julio, jamás, jamás, y porque creo yo que no sé, otra vez renací en muchos aspectos de mi vida. Uh-huh. Y me gustó mucho, a pesar de todo lo que sucedió, que también hasta hubo muchos revuelos allí con, sí, los coaches, y que se subían a la silla. Todo eso fue muy divertido. Creo que fue otra vez un momento muy único que guardaré para siempre en mi memoria, en mi corazón. Y no sé, o sea, creo que son muchas cosas, sí, experiencias y muchos aprendizajes, más que nada. Muchas emociones, ¿no? Claro, no, más con todo esto. Al momento que terminas tu canción, ¿cómo te sentiste? Pues aquí sí tuve como un poquito más de noción de lo que estaba pasando. Creo que lo disfruté mucho. Los nervios obviamente estaban y siempre van a estar, pero creo que lo disfruté mucho. Creo que me metí en esa canción y lo disfruté tanto que dejé irme, ¿no? Sí. Cuando yo termino la canción, me sentí muy feliz, muy a gusto, muy, muy lleno de energía, de todo. Sí, de todo, sí, sí, me, sí, sentía muy bien, la verdad. Me sentía muy pleno, me sentía feliz nuevamente, lo repito. O sea, creo que fue un momento muy emotivo otra vez. Sí. Y cuando viene la decisión de los coach que dicen, bueno, me decido por el otro participante, esta Yuridia, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Esperabas que hubiera otras opciones? Aunque la mecánica sí puede ser eso, de que otro diga, tú no quieres a él en tu equipo, yo sí. Ajá, pues es que creo que, la verdad, yo desde un inicio en el que supe contra quién iba, y que es un amigo, pues, que hice ahí estando en todos los ensayos y así, la verdad, pues, yo sabía que cualquiera de nosotros podía ganar, y creo que el hecho de estar ahí, pues, es aprender a ganar y aprender a perder, ¿no? Y pues cuando dicen que él, dije, ok, pues ni modo, o sea, creo que así es la vida y así tenía que pasar, ¿no? Sí. Pero pues no descartaba tampoco que yo podía ser el ganador del knockout, ¿no? Sí. Pero también cuando existe esa oportunidad de volver a la competencia o no irte de la competencia, sí, algo de mí me decía que no me tocaba irme. No, ni por aquí me pasó que me pudieran robar. No, ni nada. O sea, se los prometo, no me pasó por la cabeza. Bueno, yo creo que eso sirve. Sí, ¿verdad? Fíjate que sí, la vibra es, sí, existe. Yo soy muy creyente de eso. O sea, yo sabía que a lo mejor si no ganaba estaba bien, pero yo sabía que no me tenía que ir todavía. Uh-huh. Entonces, pues cuando estoy ahí, dije, bueno, o sea, la verdad sí estaba triste, estaba... Porque me había esforzado muchísimo, o sea, creo que me esforcé muchísimo y creo que di mucho de mí que a lo mejor no había podido dar anteriormente. Pero cuando escucho que David Bisbal, que David Bisbal me oprime el botón y me roba, pues no sé, o sea, creo que hasta en el video se ve mi cara de que... A ver si vemos, no sé si ese momento se pueda ver. Sí, oye, entonces pues David Bisbal es otro de los grandes intérpretes también, sí, pues europeos y que tiene mucho arrastre también aquí en América. Sí, la verdad, sí. O sea, siempre desde que entré al concurso, creo que fueron los cuatro coaches, me gusta su música y todo, pero creo que sí fueron, Yuridia y David, sí fueron, sí, como, o sea, ¿qué decías? Sí, ojalá cualquiera de los dos. Ajá. Y ahorita que pasó eso dije... O sea, creo que me volvieron las ganas de creer en las segundas oportunidades que sí existen, en seguir luchando por los sueños, en el aprender a perder, pero aprender a retomar el camino de otra forma. Y ahorita me integro a un equipo completamente, muy fuerte, perdón, pero completamente lleno de mucho aprendizaje, de muchas, sí, personas. Y qué mejor para mí es aprender
aprender de él, del equipo y de todo. Porque pues al final del día es lo que te llevas, una experiencia, un aprendizaje, ganas de seguir adelante. Y pues No. Hace un momento estábamos platicando Federico Villa de Bulmaro, el autor de Caminos de Michoacán, que andaban rogando sus discos en las poquitas radiodifusoras que había allí en los años 70, 60, y que fueron hoy unos grandes artistas y ganaron dinero, fama. Hoy, la noche de ayer, murió Federico Villa, el autor que dio fama a Caminos de Michoacán. Pero empezaron de muy abajo, ustedes ya empezaron de arriba, en otro nivel. Así es que no te quejes, estás bien. Sí, verdad. Y ya lo que hiciste, pues ya fue un gran paso. Ahí vemos en que Isbal lo roba, dice, te vienes a mi equipo. ¿Qué sigue después de que ellos cómo intervienen? Por ejemplo, Isbal como parte de, ¿cómo se le llama? Coach. ¿Cómo intervienen con ustedes? Una vez que, por ejemplo, ganan, ¿sigue habiendo alguna interrelación profesional? Sí, pues es bueno. ¿O es nada más la figura del programa? No, sí existe. No puedo hablar mucho de eso, pero sí existe. O sea, obviamente creo que es su equipo. Entonces siempre tiene que buscar lo mejor para el equipo. Así. Debe de conoce más bien como que sí, que no, ensayas con él, con el coach. Claro que sí existe esa presencia, porque al final pues eres nombre del equipo, ¿no? Eres parte del equipo y al final del día se queda, creo yo, el que se tiene que quedar o el que lo hizo mejor. Todo influye. Creo que es un círculo de muchas cosas que muchas veces pues no tenemos el control de eso, pero creo que lo importante es disfrutarlo. O sea, es disfrutar la experiencia, es vivir al máximo cada momento. Y yo creo que estoy feliz, o sea, yo no sé qué vaya a pasar en la siguiente etapa, pero yo estoy muy pleno, me siento feliz, me siento completo, me siento con muchas ganas de seguir adelante. Próximamente les tengo una sorpresa a todas las personas que me han estado apoyando. Estoy trabajando como en todo eso, qué bueno. Pero pues ya pronto sabrán. Bueno, entonces no sé si podamos hacer el compromiso que esté con nosotros para que interprete esa, o no la puedes interpretar. Pues no sé, necesitaría preguntarla. Ah, bueno. Preguntarlo. Yo encantado de volver a venir, pero me gustaría venir ya cuando tenga esa sorpresita para... Ah, bueno, por otro lado, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa son las batallas. Es la dinámica, es la misma canción, pero la cantamos juntos, pues la cantamos. Ah, eso es. ¿Y no hay otra etapa o nada más? Siguen las batallas, después sigue el top 3, creo, y después la semifinal y la final. Ah, bueno, entonces nos vas a tener aquí muy nerviosos todavía. Bueno, pero qué bueno, también nosotros necesitamos esa ilusión como paisano aquí de Carlos, de que podamos tener también un gran artista. Ya tuvimos un beisbolista de primeras ligas, Pancho García, un boxeador campeón nacional, sudamericano, americano y casi mundial de peso gallo, Miguel Castro. En fin, hemos tenido algunas figuras, pero un cantante pues sí nos hace falta. Bueno, pues te deseamos suerte, Carlos. Un saludo para ti, para tu familia, y estamos seguros que vas a lograr lo que te propones. Muchísimas gracias, yo encantado de venir, de platicar aquí un ratito con ustedes. A lo mejor esta fue un poquito más cortita que la otra, pero pues yo encantado, de verdad. Creo que todo el apoyo que he recibido de toda la gente es muy bonito. Así como todo, hay personas que me apoyan, hay personas que no les gusta, no importa, de verdad, creo que eso a mí me hace crecer en muchos aspectos que realmente agradezco. Esa fue por ustedes y todo lo que yo haga de mi música y de todo lo que pueda innovar y hacer. Me debo al apoyo que me ha brindado la gente, a mis papás, a mis amigos, a mis hermanos, a todos. Y estoy muy feliz, de verdad, estoy muy feliz de ser de Ciudad Hidalgo, de Michoacán y poder compartir todo esto con ustedes. De verdad les agradezco. Espero puedan seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Carlos Mendiola _oficial en Instagram y en TikTok. En mi página de Facebook es @CarlosMendiolaOficial.
Y bueno, pues ojalá puedan seguirme para que estén al pendiente de todo lo que pasa y estén viviendo esta experiencia tan cerca, que está siendo súper increíble. Muy bien, pues felicidades nuevamente. No, gracias, gracias. Carlos, y como siempre, deseándole todas las mejores vibras a nuestro paisano. Gracias. Gracias. Regresamos en un momento. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizaauto.sspc.gob.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. En Michoacán, queremos mujeres libres, autónomas y fuertes. Con el programa Fuerza Mujer, te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio. Tenemos créditos y capacitación para ti. Comunícate a CIF Financia al 4431-1377-00, extensión 502 a 507, o acércate a tu presidencia municipal. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Tenemos información nacional. Los cuerpos de 7 migrantes que murieron en un tráiler en San Antonio, Texas, llegaron este jueves al aeropuerto de Toluca en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto suman 23 los restos de migrantes repatriados tras fallecer víctimas de asfixia al viajar en un tráiler sin aire acondicionado para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este viernes que concluirán los viajes para repatriar cuerpos de connacionales con un vuelo que traerá a México los féretros de dos mexicanos que aún permanecen en Estados Unidos. De los 26 mexicanos que fallecieron a causa de las condiciones en las que viajaban por territorio norteamericano, uno sería sepultado en Estados Unidos a petición de su familia. Es una nota internacional. Ivana Trump, primera esposa del expresidente Donald Trump, falleció, murió este jueves a los 73 años de edad. Ella es mamá de tres de los hijos de Donald Trump. Los primeros reportes indican que Ivana murió en su departamento de Nueva York por una insuficiencia cardíaca. La familia Trump confirmó la noticia mediante un comunicado. El comunicado de su familia, de sus hijos, dice: nuestra madre era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente, huyó del comunismo y abrazó a este país, dice parte del comunicado. Donald Jr., Ivanka y Eric Trump son los hijos que Ivana y Donald Trump tuvieron durante el tiempo de su matrimonio. Nacida en Checoslovaquia en 1949, Ivana fue modelo, esquiadora, escritora, diseñadora y empresaria, donde ocupó altos cargos en la organización Trump. Ivana alcanzó fama internacional tras convertirse en esposa de Donald Trump a finales de los años 70. En ese tiempo, Donald Trump había heredado el creciente negocio de los bienes raíces y se perfilaba como uno de los millonarios más importantes en Estados Unidos. Aquí podemos ver una imagen de Fox News en video donde se ve al lado de Donald Trump, ahí en esta imagen. A ver si podemos verla en donde está ella con un vestido verde. Donald Trump. Ahí la podemos apreciar en la parte inferior. Ahí la tenemos. Esta foto no sabemos de qué año
de qué año sea, tenemos información de corte estatal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya arrancó el primer foro hacia una ley de movilidad y seguridad vial estatal que busca promover la participación de diversos sectores sociales y políticos en la generación de un marco legal y regulatorio que garantice el derecho a la movilidad inclusiva y segura. En su intervención, el mandatario explicó que hay un plazo hasta el 21 de noviembre del presente año para alinear la legislación local con las disposiciones federales en la materia. No obstante, consideró que es una determinación del gobierno de Michoacán promover una ley estatal en la que participen todos los sectores y que corresponda a la realidad de la entidad. Para tener una buena ley de seguridad vial, se debe consensuar con todos los sectores a fin de que la aplicación se lleve a cabo, porque si emitimos y aprobamos algo que no fue consensuado y se impone, seguramente no se aplica. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, indicó que el compromiso de la dependencia a su cargo es la generación de acciones y políticas públicas mediante el diálogo y la inclusión de ideas. Bien, el foro contó con la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, Patricia Mercado Castro, quien destacó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial jugará un papel muy importante para los gobiernos en los próximos años. Otra información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo aquí en el oriente del estado de Michoacán, concretamente en Zitácuaro. Bueno, pues ella y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunieron con servidores públicos y representantes populares afines a la 4T, a quienes convocaron a cerrar filas y mantenerse organizados para mantener el avance de la transformación en las entidades federativas y en el país en general. El diálogo con legisladores locales y federales, así como con presidentes municipales, Bedoya y Sheinbaum señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene fiel a los principios del proyecto de nación por el que han luchado durante décadas y que no se ha olvidado la máxima de que por el bien de México, primero los pobres. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó a mantener el buen ánimo y esperanza en la lucha social del obradorismo, ya que esta es permanente, toda vez que no se lucha solo para alcanzar un cargo o responsabilidad pública, sino para transformar la vida de los más necesitados. Subrayó que continuará trabajando para garantizar la transformación y el bienestar de quienes más lo necesitan, los sectores vulnerables de la población en cada municipio y estado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la cuarta transformación ya es una realidad en la mayoría de los estados del país. No obstante, recalcó que para que no pierda sentido el movimiento obradorista, nunca se deben olvidar los orígenes y causas del proyecto político y de nación. Añadió que mientras se compartan los mismos principios,
nadie tiene cerradas las puertas para sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación. Allí estuvieron presentes los alcaldes de Jungapeo, de Sengio, de Susupuato, de Aguililla, de Tlalpujagua, de Hidalgo, de Quicheo, Áporo y Carácuaro, así como la diputada Anabel Franco, el diputado Fidel Calderón Torreblanca, así como los secretarios de Salud Elías Ibarra Torres, del Bienestar Carolina Rangel Gracida, del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, de Comunicaciones y Obras Públicas José Zavala Nolasco y el vocal ejecutivo de SEDEMUM Jesús Mora. Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si las separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Cultura, gastronomía y tradición en el Cantoya, fiesta y color de Paracho, Michoacán. Presencia y admira las formas únicas en más de 300 globos de Cantoya que tocarán el cielo. Asiste del 15 al 17 de julio, Casa de la Cultura, a partir de las 8 horas. Te esperamos. Ayuntamiento de Paracho. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues esta mañana estuvimos allá en el festejo del Día del Árbol de estos 6 municipios que están llevando a cabo esta mega reforestación, que es Angangueo, Áporo, Sengio, Ocampo, Tlalpujagua, y que, a ver si dije todos, y es Áporo, Angangueo, Sengio, Tlalpujagua, Ocampo, y ¿qué otro tenemos? Por allí otro municipio. El día de hoy es 14 de julio, Día del Árbol. Vamos a ver las imágenes donde estuvieron presentes la diputada federal por el distrito de Zitácuaro, la diputada local por el distrito de Zitácuaro, y estuvieron los presidentes municipales de estos 6 municipios: de Irimbo, de Áporo, de Sengio, de Ocampo, Tlalpujagua. Y hoy se dio el anuncio allí que se unía Marabatío también. Fue un evento donde pues hizo una gran recapitulación de lo que se ha venido haciendo en estos últimos 20 días y que se seguirá haciendo esta reforestación todo este mes y el mes que entra. Si bien hoy se hizo este evento como un primer paso, el primer término de la mega reforestación que hoy se concluye, pero no concluye la reforestación, sino la siembra de este millón de árboles que se echaron a cuesta los municipios aquí del oriente del estado de Michoacán. Ahorita nos van a pasar la lista de los 6 municipios que estuvieron presentes. Aquí vemos al comisariado ejidal de El Rosario, quien pues apoyó allí con esta reforestación el día de hoy. Todos los presidentes muy entusiastas estuvieron hoy también dando un mensaje a cada uno de los allí participantes. Aquí vemos a Amado Gómez González, presidente de Ocampo, quien dio un homenaje muy sentido y dio a conocer la conformación ya oficial de la Fundación Homero Gómez. También estuvo presente, les repito, todos los demás presidentes del oriente del estado de Michoacán, que conforman estos 6 municipios de la mega
primera mega reforestación. Es por eso que mis amigos presidentes municipales y un servidor, junto con algunos comisariados ejidales y comunales, pronto nos presentaremos en el Congreso del Estado. Pronto estaremos visitando a la Cámara de Diputados del Estado, acompañados de mi amiga diputada local, Gloria Tapia. Nos vamos a presentar para hacer dos iniciativas de ley importantes, dos iniciativas de ley en favor de los bosques, en favor de la mariposa monarca, en favor de nuestras aguas. La primera propuesta que haremos consiste en lo siguiente. Propondremos que el 5% de todo el dinero recaudado en el Estado por motivo del agua potable, que ese 5% sea destinado a un fondo, que se cree un fideicomiso y que ese dinero sea destinado a las reforestaciones, que ese dinero sea destinado a la conservación de los bosques, que ese dinero sea destinado a los campesinos, creando proyectos sustentables para que ellos estén bien, sus familias tengan mejor calidad de vida. Esta parte de estas propuestas que hacen los 6 presidentes de Angangueo, de Áporo, de Senyo, Tlalpujagua, Ocampo e Irimbo. Dos propuestas que van a llevar al Congreso del Estado. Bueno, pues continuarán todas estas reforestaciones a lo largo del mes de julio y parte de agosto. Por nuestra parte es todo. El día de mañana tendremos una síntesis de entrevistas que hicimos allí, de personalidades que estuvieron y más detalles sobre este Día del Árbol allá en Ocampo, concretamente en la Casa de la Mariposa Monarca, Ejido El Rosario. Por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos está Carla y está Juliana. Nos vemos mañana en punto de las 9:15 en este mismo canal. Minutos, iré viviendo poco a poco.